Gracias a un aporte que realizó la gobernación del Huila, hoy los soldados de la novena brigada cuentan con nuevos vehículos que servirán de apoyo para el cumplimiento de su deber. Un completo parque automotor destinado a la novena brigada de la Policía Nacional y el CTI fue entregado por la gobernación del Huila, con el propósito de brindar mayor movilidad a la fuerza pública en su lucha por combatir la delincuencia común y los grupos al margen de la ley. Cuatro camionetas 4x4, de recibimos un vehículo para transporte personal, un vehículo blindado también para transporte personal, y recibimos una serie de motocicletas de alto cilindraje para esas rutas seguras. El vehículo blindado entregado al Ejército Nacional operará en la jurisdicción del Batallón Especial Energético Vial número 12, Coronel José María Tello, para garantizar el desplazamiento de todos los viajeros que utilicen las principales carreteras de esta región. Los turistas y los huilenses puedan ver nuestra fuerza pública en un vehículo táctico de combate que permite ir a una sensación de seguridad y permite llegar a 12 soldados que van dentro de él a cualquier lugar. Al mismo tiempo, motos y camionetas 4x4 en la vía. Para el gobernador del Huila, la inversión que supera los 8 mil millones de pesos es un aporte fundamental y un apoyo incondicional a todas las labores de la fuerza pública en esa parte del país, que han contribuido a los buenos niveles de seguridad en el departamento. Se constituye el departamento del Huila en el primer ente territorial en incluir de manera seria y definitiva la inversión en seguridad. Ningún otro departamento como el Huila ha destinado tantos recursos. El Ejército Nacional se fortalece cada vez más en el suroccidente del país, no solo con la reciente activación del Batallón de Movilidad y Maniobra número 5, sino con estos vehículos y motos que permitirán que la tropa llegue hasta los sitios más apartados. Estas unidades motorizadas estarán en las vías, generando una sensación de seguridad, acompañando los viajeros sobre las diferentes rutas primarias, secundarias y terciarias del departamento. La Policía, Fiscalía y el Ejército Nacional siempre trabajan de la mano por la defensa de la seguridad y tranquilidad de toda la ciudadanía.